That's life. That's life. That's what all the people say. Vamos a ponerlo ya, hard rock a las fiestas patrias. Diles, diles mi amor, espérate, diles. ¡Viva México! A ver, bájalo. ¡Viva México! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? A ver, ay, ay, ay. Espérate, va a salir volando. Mira. Bueno, a mí de colgado así de... ¡Viva México! ¡Sombrero mío! ¡Sombrero mío! ¡Quítatelo! Apenas iba a hablar, me quedé así. Chavos, buenos días. Ya estamos en un domingo más. Cara de domingo tengo yo. Bueno, la verdad es que tengo un montón de sueño y así como cansancio, no sé. No sé si en el embarazo sea también así que les dé mucho sueño a todos o a todas. ¿Por qué? Dice, porque yo tengo mucho sueño, Anne. Así es. De que se le cierran los ojos. Ya desayunamos, ya fuimos a comprar un poquito de despensa, poquita, porque seguimos sin refri. Sí, ya. Voy a mandar a Walmart. Ahorita yo creo que vamos a ir a descansar un ratito a la casa. Yo creo que el día de hoy va a estar muy padre también, porque va a ser un día otra vez de descanso, pero hoy sí vamos a ir al cine. Sí. Lo que pasa es que este chavo, hagan de cuenta que le salieron unos boletos del cine gratis. Sí, por dijo, comprar miles de costales de croquetas. ¿A quién se los doy? Y dijo, oh, ya sé. A estos chavos que siempre van al cine y que ahorita tienen que cuidar su economía más que nunca. Sí, vamos a ir al cine a ver una película. No sé si la Delgada Línea Amarilla o la de Julieta. Julieta. Algo así, es de Almodóvar. Entonces, no sé, va a estar muy padre. Bueno, y ya arreglando toda la despensa, la baby se dio cuenta de algo. Ay, ya no me digas algo. Se supone que íbamos a comprar este rollo de papel y servilletas, que es lo que más nos surge, y no lo compramos. Sí, creo que les ha pasado 2-3, ¿verdad? Así de, no, ahorita vamos al súper a comprar esto y se agarran comprando esto. Todo. Y ya vimos, ay, que hay que comprar esto, ay, qué fruta, ay, que acá, ay, que acá. Y el rollo no lo compramos. Bueno, ya después pues llegamos a la casa y así literal, esa chava no sé qué me dio, como que me drogó algo porque tomé agua. Ya, te cuenta que a los 5 minutos tomé agua y a los 5 minutos pues me fui para el cuarto y así. Y me dormí. ¡Ah, no! Te drogué. Sí, ¡ay, pues, por Dios! Fue lo más. No, o sea, lo más correcto que yo pude haber encontrado. La deducción más acertada que pude haber encontrado. Le estoy jugando Tetris en la bolsa. Bueno, sí, es que en realidad, vean. Vamos a ir ya al cine y yo creo que vamos a comer allá. Pero vean, la baby se burla de mis elecciones así de... Es que fuimos a comprar obleas. Y así yo así de, no, pues yo quiero estas y así. Sí, las de colores y así. Y luego él así, no, yo estas así de... Neutral. Neutral. Pura blanca. Sí, bueno, nadie se pelea así de, ¿qué? ¿Ya se acabaron las rojas? No, aquí no hay. De todas igual. No me pinte... La pipis. Es que a nosotros las obleas de colores nos pintan la pipi. Sí, ¿verdad, Chino? Bueno, las monopatentes. La Chino también. Eso dijo. No creo que yo me metí ahí a ver o así o algo. Pero ya no cierra la bolsa. Ay. Voy a ir a hacer. Luego cuando me digan, ¿me puede enseñar su bolsa? Yo, ¿no? Así, entonces, ¿por qué suena así? Ahí están los boletos. Y se los avienta así ya. Bueno, en realidad cambio de sede. De sede a falta de espacio. Es que el otro estaba, a ver, las obleas así, la cartera así, el celular así. No, a ver, mejor el celular acá, la cartera acá, la oblea. No, no. Y aquí mejor. Esta bolsa la pinté yo a mano. Mira, te voy a poner un puesto acá afuera. Te propongo un negocio. Ya
repente caminando, ah, qué bonita bolsa, Ana. Caminando así de repente, decidimos hoy ser las personas más insanas de todo el mundo. Insanity. El reto Insanity del Kentucky Fried Chicken. La neta es de que está muy, muy, muy difícil no poderle consentir los caprichos a esta muchacha que está ahí. Pero eso es también una ventaja del embarazo, es de que, pues no sé, la puedo ayudar a subsanar todas esas deficiencias que tiene de... Sí, ya cuelga que yo tengo real. Muy mal. Muy mal, amor. Yo quería comer sanamente de ahí, de las ensaladas, pero... Todavía puedes ir por una, yo me lo como, no te preocupes. Bueno, de esas veces que crees tener toda el hambre del mundo mundial y en realidad no te acabas ni la mitad. Pero para eso, muy prácticas, las servilletas, envolventes, marca, KFC. ¿No? Un saludo para Miguel Sánchez, claro que sí, como no, con todo gusto. Chavo Matraca, ¿no? Y para el meme también, que dice que le encanta el Kentucky, pues a mí hay más o menos, ¿verdad? Pero... No, mentiroso. No, casi no le gusta. Y de hecho, yo creo que desde que Nancy estaba embarazada no comíamos de esto, porque una vez a Nancy se la antojó estando embarazada y compró, sí. Y comimos con ellos eso. Y Romina ya va para los 15 años y no es cierto. Ay, no, pero que... Romina ya cumplió un año. Es que esta muchacha se le antojó esto y sí, ya. Sí, gracias. Por el mechudo. ¿Saben qué es lo más padre de todo? Que lo volvieron a llenar. Ah, no. Pero vean, o sea, miren. Híjole. Chingo. Toda la culpa la tiene la baby. Baby, debes de agarrar bien los vasos para la próxima. Pones la toma. No, estamos manejando eso. Ay, no, qué pena. Sí, así. Me has visto. Mira, sí, es que la señora ahora va a limpiar ahí. Ay, no. Ya corre, mi amor. Pues me siento mal, amor. Otra vez. ¿Tú nunca te has sentido mal porque has tirado algo? Sí, sí, he tirado. La neta que esta vez sí. Se me dio pasó mucha de lanza. Pena. Me pasé de lanza, neta, me dio un montón de pena y. Oh. Y la neta, pues, una disculpa. Pues ya salimos de la dichosa película. A mí no me gustó, la neta, o sea, me estaba quedando jetón en unas partes. Está bonita, está padre la historia, pues, pero pues, no me gustó el final. Y como que dice ahí, ¿qué? Y luego ya, adiós, así bye, de, se acabó ya. Prendieron las luces, ya estaban recogiendo, ya. Estar vomitando, amor. Oh. Es que llega un momento en el que todo le da asco así, ¿sabe? De repente se le revuelve el estómago y ahorita vengo y así se va. Ay, te amo. Sí, y así se va, ¿verdad, amor? Así me lo he pasado todos los días, ¿eh? Bueno, la neta es de que queremos agradecerles. Mucho flojera. Pero queremos agradecerles un montón, neta, a todas las personas que nos han escrito. Es así como de wow, neta. Una de las mejores noticias que pudimos haber recibido en la vida. Y la neta, muchas, muchas personas que ni siquiera en la vida, no sé, o sea, nos imaginábamos que íbamos a conocer. Nos da un montón de gusto que nos expresen todos sus sentimientos. Ya quiero llegar otra vez, ¿verdad? Sí, la verdad que nos han conmovido mucho todos sus mensajes, todos sus deseos. El
pues más ahorita que andamos como bien sensibles los dos. Yo como... soy fuerte como una roca. Andamos como medio chillones y así, y todos sus mensajes y así, la verdad que nos gustan muchísimo, apreciamos mucho todos sus palabras, todos los consejos que me han dado, la verdad también los tomo en cuenta y los valoro muchísimo, muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Namaste. Namaste. Muchísimas gracias para Liz Jiménez. Y chao, matraca, muchas gracias. Y sí, algún día nos vamos a conocer. Dios te bendiga mucho. Para Viridiana Reina Lugo, hasta San Luis de la Paz. Y claro que sí, muchas gracias, chava. La neta, estás de lujo. Muchas gracias. También para Karen González. Sí, matraca, muchas gracias, chava. También para Sandy Gutiérrez, hasta el Estado de México. También, que le dijo unos consejos a la baby. Sí, muchas gracias. También para Edith Orrantia. Sí, hasta Guanajuato, muchas gracias. Bien lejos. Homero. Para... Perla Casillas y Ada Wong, neta que su mensaje dijimos así de... Uf, sí. Nunca nos vamos a olvidar nuestros de nuestros perrijos tampoco. No. Eso nunca. También para Mariana Ramos. Sí, matraca, muchas gracias, chavo, también estás de lujo. Para Valeria Ramírez también, que algún día se nos va a hacer a conocerte en California. Estamos planeando ir a California en diciembre, pero la verdad es que por cuestiones de dinero a lo mejor... No sé. Cuestiones de que ya no podemos gastar tanto. Sí. Bueno, de o sea, que tenemos un montón de ganas de ir y ya tenemos la visa y todo, pero yo creo que la cuestión del dinero nos va a dejar así como que en duda. No, vamos a ahorrarle más. Es que más bien falta muy poco para esa fecha y como que necesitamos ahorrar más como para ir para allá. Sí, entonces, pero sí quisiéramos ir, tenemos muchas ganas de ir. Para Karen Venegas. Sí, muchas gracias. Estado de México, sí, matraca, muchas gracias, chao. Ay, un saludo muy especial para Gaby Nájera de Santos. Tiene un canal que se llama Cocinando con Gaby Más, que le hizo un favor, neta. Si ustedes tienen alguna idea de hacer algún banner, ella es la indicada, neta. Cobra muy barato, $1,000,000 para abajo. Para arriba. Neta, sí, para arriba. Pero ahorita se discute. Muchas gracias, Gaby. Estás de lujo, neta. Dios te bendiga. Muchas gracias. Un saludo para Génesis Vera. Sí, matraca. Muchas gracias, chaval. Estás de lujo. También para Liz Anet Terrones. Es que le escribí ahí medio gacho. Y también para Marce Santana. Muchas gracias, chaval. Estás de lujo. También para Liz Zamora. Sí, chava. Ya estaba reservado el sobrino también. Muchas gracias, chava. También nos puso unas fotos ahí de lujo. Y también para Berta Velázquez. Sí, muchas gracias, chavos. Neta, a todas las personas que... Es que son un montón de comentarios y la verdad es que de ese video se nos hace mucho, muy difícil responder a todos por las cuestiones del trabajo y todo eso. Pero neta, muchas gracias a todos. Están de lujo. Y ahora sí, ¡ahí la bimbo! Sí, no olviden suscribirse si no lo han hecho, darle like a este video y dejarnos sus comentarios. Y pues nos vemos hasta la que sigue. ¡A la bimbo! ¡Bye! Ya me canso de la mano. ¡Ay! ¿A poco? Qué banda, señores. Qué banda. Banda del recodo. Qué banda del carrito. Está muy padre.